Bienvenidos a todos. Necesitamos 2 minutos más para más personas a que se unan a nuestra sesión. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por unirse. Estamos en la sesión del micrófono abierto para el IGF 2020. Espero que todos han descansado tras las discusiones interesantes que hemos tenido durante los últimos 12 días. Esta reunión está grabada. Hay también una interpretación. Espero que todos vean el botón de la interpretación aquí abajo. También está disponible la transcripción. El orden del día es el siguiente. Henrietta y yo vamos a introducirnos y ofreceremos un resumen breve de la Secretaría sobre las estadísticas y después pasaremos a la sesión del micrófono abierto y explicaremos lo que esperamos, o sea, qué funcionó, qué no funcionó, cuáles son las expectaciones para el año que viene y qué hay que introducir nuevo, que hay que reformar, porque lo que hacemos ahora estamos en el proceso de la mejora continua. Entonces, por favor, comparten sus impresiones y quisiéramos saber qué podemos mejorar tomando en consideración las limitaciones de los recursos con las que contamos. Ahora concederé la palabra al Henrietta Esterhuizen, la jefa del MAG. Gracias. Espero que mi fondo virtual funcione bien. Gracias a todos por unirse con nosotros. Y lo que quiero hacer en realidad es agradecer por su participación en IGF. Es muy
difícil organizar un evento así, y el MAG trabajó con un gran esfuerzo, y nuestra prioridad era crear no solamente un evento en línea, pero un evento que maximizaría la inclusión ofrecida por el Internet. También quisiera agradecer al MAG, a la Secretaría, por un trabajo fenomenal y por el apoyo del sistema de la ONU, y también a todos los organizadores de las sesiones, porque si no fuera por ustedes, no tendríamos tanto éxito. Entonces, esperamos su crítica constructiva y sus comentarios. Gracias. Gracias, Henriette. Y estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Henriette. Y gracias a MAG, a todos de la ONU, a los voluntarios y las interpretaciones y transcriptores. Creo que todo funcionó bien y mucho mejor que de lo que esperábamos. Y ahora esperamos a las sugerencias en cuanto a lo que se puede mejorar, y por favor compartan sus ideas en cómo podemos avanzar. Antes de comenzar con el segmento abierto, quisiera compartir unos datos básicos. Como bien saben, en cuanto a la participación a IGF, en cuanto a los grupos de interesados, un 19% era del sector gubernamental. Las IGOs, un 9% de comunidad técnica, un 15%, y el sector privado, un 19%, los de la sociedad civil, un 40%. Estoy contento con las estadísticas. Hemos observado un incremento significativo en las organizaciones intergubernamentales y el sector privado, comparando con las proporciones de los interesados de las sesiones previas del IGF. No sé si esto se debe al carácter en línea del encuentro, pero estamos contentos con el resultado y me alegro de que tengamos estas voces con nosotros, pues el número total de los participantes era 6,148. No son cifras finales, y como pueden ver, el gobierno era 1,069, organizaciones intergubernamentales 570, la sociedad civil 2,444, la comunidad técnica 933 y el sector privado 1,132. Estos son los participantes registrados, pero igual se puede escuchar a nuestro canal en YouTube, también a través de Facebook y del UNTV, sin necesidad de registrarse. En cuanto a la distribución de los participantes, como siempre, la mayoría vino de donde estamos nosotros, pero también había una presencia de Brasil prominente en África. Nigeria fue la que lideró el sector, y en Europa hemos tenido a Inglaterra, Alemania y Polonia
por razones obvias, porque esta sesión se celebrará en Polonia el año que viene. Los colores más oscuros representan una cantidad de participantes mayor. Parece que que nos queda aún bastante trabajo, pero no hemos tenido a participantes de Tanzania, de Angola y de Corea del Norte. Pero esto parece entendible. Y a ver si existe otro país que quisiera mencionar. Djibouti, no hemos tenido a ningún participante de ahí. Pues lo que vamos a hacer es analizaremos estas cifras, especialmente las pequeñas, y veremos cómo se puede mejorarlas. Y cómo podemos incrementar la participación en estas regiones. Perdón, acabo de encontrar los países: Djibouti, Guyana, Laos, Tanzania y también los pequeños países en vías de desarrollo. No había muchos, pero parece que se puede hacer más para involucrar a esta gente porque tienen acceso al Internet. Otra estadística breve: hemos organizado un total de 295 eventos, de los cuales 235 eran seminarios webs y unos 60 como eran encuentros. Había 20.929 conexiones a las sesiones. Pues esto es el número de los esto no es el número de participantes individuales, es solamente una suma de las conexiones, pero que es una cifra que representa un igual la participación. Hemos tenido más de 1 millón de minutos en total de las sesiones. También hemos tenido unas 250 conexiones de correo electrónico, lo que nos indica que a pesar de que estemos en línea, las personas usaron al IGF para conectarse con otros y esta es una de las razones por nuestra actividad y queremos animar a la gente a que se ponga en contacto con otros. Los eventos principales, según el número de participantes, pues estas cifras usan las estadísticas de Zoom, no usamos ni las de UNTV o de las estadísticas de YouTube o Facebook. Pues la sesión de apertura era la más, junto con la sesión sobre el medio ambiente, era el evento más grande y también una sesión del módulo de medio ambiente con la sesión de clausura. La tercera era la sesión principal de las NRIs, las Iniciativas Nacionales Regionales del IGF. También había la ronda de mesa de los parlamentos, la sesión principal sobre la confianza y la
IGF Village, o sea, la aldea IGF, un evento de networking, la cumbre de los jóvenes, la sesión principal sobre la cooperación en cuanto a los datos, y también una sesión en honor de Marilyn Kate. Mirando las estadísticas de la ONU, podemos ver que hemos tenido un número alto de visitas. Primero, del módulo de niveles de líderes de alto nivel con 1,193. Después, la sesión principal sobre la confianza con 1,155. Y después la ronda de mesa parlamentaria, 1,090. Y la sesión de las cooperaciones dinámicas como la cuarta más vista. Pues esta es una, son los, unos datos muy interesantes y nos dicen mucho sobre en qué están interesados los participantes. Ahora quisiera guiar a ustedes hacia los resultados. Tenemos nuestra página web y si pasen ahí, quisiera comenzar por la página para explicar cómo llegar, encontrar los resultados. Pues aquí pondremos un enlace que será activo una vez activada nuestra página al inicio del enero. Vale, IGF 2020, resultados, gracias. No sé si lo pueden ver perfectamente, pero pueden abrir la página. Por favor, alguien de la secretaría que copie y pegue el link al chat. Entonces, aquí tenemos los resultados oficiales publicados por la Secretaría de las Naciones Unidas. Es un borrador. Y el resumen también es un borrador, es borrador de los resultados sobre los datos del medio ambiente, la inclusión y la confianza, las cuatro áreas. Tenemos también el borrador de los mensajes de la cumbre joven y de la mesa redonda parlamentaria. Siguiente, pueden ver las los comunicados de prensa de varios tipos, incluidas las intervenciones finales del secretario general. Siguiente. Tenemos las redes sociales que ponen en relieve la de trabajo entre las sesiones. En general, de este trabajo, realizamos mucho entre periodos de los respectivos periodos de sesiones y, por lo tanto, tenemos mucho que presentar en esta forma también sobre el trabajo de las coaliciones dinámicas. Esto lo podrán ver en este apartado. Varios grupos del MAG han realizado sus trabajos también. Dos miembros del MAG pueden juntarse fácilmente a estos grupos de trabajo. Una de las filosofías que guían el IGF es la inclusividad, como bien saben. Siguiente, están los resultados de la participación, las conclusiones clave de las sesiones, los informes,
los compromisos voluntarios que hemos recopilado e identificado a base de las transcripciones. Todo esto está allí. Tenemos muchos vídeos en YouTube. Hemos grabado mucho material. Todo está disponible en el canal de IGF. Igualmente en Facebook. Encontrarán los vídeos de las sesiones plenarias y de las sesiones de alto nivel. Lo mismo se aplica a la televisión de las Naciones Unidas, UNTV. Ahí es donde aparecen otros resultados, tales como la plataforma de Internet de Ginebra y DiProFundación. Han publicado sus versiones de los informes de sesiones diarias y sus respectivos resúmenes. Pues bienvenidos sean todos ustedes en sus respectivas páginas. Será muy interesante. Y ahí es donde termina la lista de las publicaciones acerca de los resultados finales y oficiales. Me gustaría subrayar también que existe una fecha límite para que cae en el 1 de diciembre para la entrega de informes de todas las sesiones. Y la novedad de este año es que hemos dado la oportunidad de publicar comentarios acerca de estos informes u otros resultados. Por lo tanto, pueden entrar en esta página y comentar acerca de lo publicado. Pueden mandarnos correos electrónicos para que podamos nosotros reflexionar, para que podamos todos nosotros reflexionar como una comunidad acerca de lo que pudiéramos haber perdido, obviado, etcétera. Entonces, si tienen cualquier comentario, por favor, manden correos a la Secretaría IGF y vamos a compartirlos con los organizadores de las sesiones para que ellos tengan también la oportunidad de actualizar sus publicaciones o modificarlas o enmendarlas. Esperamos poder publicar lo final de lo final al final de diciembre. Entonces, cuando empezaremos a circular todos los documentos en la comunidad, a todos los compañeros y compañeras, al Consejo de Europa, a OECD y a otras organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas, tales como la UNESCO y nuestros socios. Creo que será todo de mi parte. Henriette, ¿tienes algo más que añadir? Se publicó una pregunta en el chat. ¿Cómo se comparan estas estadísticas de participación con el año pasado? Pues esta ha sido la primera pregunta. Y la segunda, sobre los enlaces entre las iniciativas de jóvenes regionales y el IGF a nivel global, si estos enlaces son fuertes o no. Vale, la comparación de estadísticas. Desde mi punto de vista, la participación que hemos disfrutado este año ha sido a muy buen nivel en comparación con la versión cara a cara, personal. Como pueden ver, tenemos las estadísticas de Zoom, pero también las de UNTV y de YouTube y de Facebook. Lo que sí sabemos es que hay personas que se conectan al Zoom y luego también se conectan a Facebook, miran los vídeos de UNTV. Sí que tenemos constancia de este hecho
y lo tomamos nota de ello, como ahora mismo. Esto nos da mucha más información que conectarse a un solo canal. Pues pienso que en términos de participación hemos tenido un número de participantes más alto que en los encuentros en vivo. Entonces, cuando tengamos una sesión en vivo, no debemos olvidar de los participantes en línea y debemos dirigir más recursos posibles para integrar a tales participantes a los que participan en vivo. En cuanto a las NRIs, diría yo que la comunicación con las iniciativas nacionales y regionales está en un buen nivel. Tenemos a un punto de enfoque de Aña, y ella trabaja muy bien conectándose con las NRIs. Entendemos que estas iniciativas son independientes y nosotros trabajamos con ellas y ellas no trabajan para nosotros, pero de lo que he observado, la colaboración que tenemos con ellas es muy buena y esperamos que se fortalezca en el futuro. En términos del contenido del IGF, las NRIs eran más visibles que nunca, porque han organizado una serie de eventos y una sesión principal. Pues desde mi punto de vista, hemos creado un nuevo estándar de la participación de las NRIs. Y ahora voy a dejar leer todo lo que surge en mi pantalla y tenemos a una serie de participantes y por favor añadan sus manitas y Yuta ahora aquí. Gracias por conceder la palabra a mí, gracias por estas estadísticas fenomenales. Soy la miembro del MAG, represento a la sociedad civil y represento a Alemania. Aquí soy también la cofacilitadora de las coaliciones dinámicas junto con Marcus Cumos y me alegró mucho ver estas estadísticas, no solamente en cuanto a la participación, pero también a los visitantes de los canales YouTube de la sesión principal. Ahora tenemos unos 22 coaliciones dinámicas, la mayoría de ellas participó en el proceso de la realización de la sesión principal de las coaliciones dinámicas, solamente las que se unieron recientemente no han participado en este proceso y quisiera compartir el mensaje de la sesión de conclusión de las coaliciones dinámicas y quisiera subrayar la importancia del trabajo entre el periodo de las sesiones para nuestras coaliciones. Y las coaliciones no solamente han ofrecido unas conclusiones muy interesantes, pero también con un alcance formidable porque las comisiones abarcan un abanico amplio de temas en cuanto a la gobernanza del Internet. Hemos sugerido elaborar un estudio sobre el trabajo de las coaliciones que se realizó hasta el momento durante los pasados 15 años y también sobre los prospectos para el futuro, especialmente en el contexto del modelo IGF Plus, donde las coaliciones desempeñarán un papel importante.
también vemos que el número de las coaliciones crece de forma dinámica, entonces hay mucho potencial en desarrollar nuestras actividades en cuanto a la gobernanza del Internet, y también vemos el compromiso de los jóvenes en cuanto a los asuntos del medio ambiente y de la protección de datos, pues esto parece ser un fruto de los debates sobre el aspecto medioambiental, y espero que las coaliciones dinámicas contarán con el mismo apoyo que cuentan las NRIs. Gracias, Jutta. Voy a presidir esta sesión un rato más. El siguiente ponente es Vint. Gracias. Gracias por pasarme la palabra. Trabajo para Google. Y quedo muy impresionado por el esfuerzo que se ha realizado en la organización y sobre todo la posibilidad de implementar la interpretación, que me ha dado mucho placer, la verdad, poder verlo en funcionamiento. Aquí podemos estar permanentemente en contacto, participar en las sesiones. Esto es buen trabajo. Y todo esto se ha realizado de forma interna para construir este sistema tan útil. No ha sido fácil y me pregunto si sería también disponible para otros eventos. En general, chapo para ustedes. Chingetai, me gustaría que nos dijera qué es lo que necesita la secretaría, porque sabemos que siempre falta personal. Sin embargo, visto lo que has podido realizar con los recursos que tenías, es impresionante. Sin embargo, no sé si se puede realizar bien las actividades mixtas en línea y presenciales. Por eso, quizá mejor quedarnos en este entorno en línea mejor por completo, porque es muchísimo más fácil para todos. Podemos, sí, relacionarnos. Y bueno, me cuesta decirlo porque ver a las caras de las personas, compartir las experiencias en vivo es súper importante, pero a la hora de trabajar, esto sí que realiza, cumple su meta. Esta herramienta. Sí, sí, puedo compartir ahora que el Mac está pensando sobre algún modelo híbrido. Entonces sí que tendremos en cuenta sus puntuaciones. Chengetai, ¿quieres responder? Sí, cierto. Vint, nos has apoyado muchísimo desde 2006, desde la fundación de la Secretaría IGF y del MAC. En cuanto a los asuntos técnicos, todo esto se realiza, bueno, la mayoría de las cosas se realizan de manera interna. Me gustaría dar las gracias por Surina y otras personas involucradas por la página principal, la landing page, por la agenda que aparece en línea
y su funcionamiento, sobre todo la agenda y la página de acogida son muy relevantes. Pero bueno, no son las únicas personas a las que me gustaría dar las gracias en la Secretaría. Nuestros consultores también. Porque en general trabajamos en equipo. Somos todos un equipo. Estoy abierto para hablar con cualquiera que esté interesado en cómo funcionamos. Ya que ha sido una experiencia muy útil para nosotros también. Hemos tenido una charla con ICANN y su grupo técnico, con ISOC, con APRIGF. Todos estos actores nos han dado esta información, esta retroalimentación para que pudiéramos saber qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó en su totalidad. Amir José y luego Wout entre los ponentes. Le podemos escuchar, pero no del todo. Gracias por pasarme la palabra. Excelencias, colegas. Doy las gracias al jefe. Amir, perdón. Preséntate. Soy Amir Hossein de Irán. Los intérpretes no pueden interpretar en estas condiciones. El sonido que llega a la cabina no es de suficiente calidad. Lo siento, de parte de los intérpretes, pero en estas condiciones somos incapaces de realizar el trabajo. Lo sentimos, pero no podemos realizar el trabajo de interpretación en estas condiciones.
Apenas lo podemos oír, desafortunadamente. Mejor que teclee sus comentarios en el chat, ¿vale? Así lo podríamos, los podríamos apreciar mejor. Sugiero que establezcamos una comunidad de ciberespacio seguro. Una organización tipo ICANN para espacio cibernético. Y en comparación, también similar a la organización de la ley del alta mar. Sí, creo que comprendo muy bien sus sugerencias y así podemos hacer un llamamiento a todos. Estamos dando, retroalimentando lo relacionado con el IGF 2020, pero en cuanto a los contenidos, sí que vamos a realizar un, una... Sí que vamos a pedir que se nos manden los temas para el IGF 2021. Quería decir una cosa más, si me permite. Necesitamos en las Naciones Unidas una organización civil de control de ciberespacio. Necesitamos una carta de la ONU, de las Naciones Unidas, relativa a la seguridad cibernética para equilibrar el interés público con las libertades de los ciudadanos. Necesitamos reglas, necesitamos una plataforma digital internacional y para que se pueda subrayar todos estos asuntos vitales del espacio digital. Gracias por brindarme esta oportunidad de hablar. Gracias por participar, Amir Hossain. Sé que no son parte del tema de hoy, pero acabo de pegar tus comentarios en el chat para que el grupo de trabajo relativo pueda conservarlos. Por favor, recuerden hablar de forma breve y de introducirse a sí mismos. Hola, me llamo Vognatris. Soy el consultador de la gobernanza de Internet de Países Bajos y miembro de la coalición dinámica por la seguridad. Ha sido un placer participar en los trabajos del IGF, pues enhorabuena a todos que contribuyeron al éxito de la sesión. Comentando a la naturaleza híbrida de la sesión, quizás hay opciones que vale la pena explorar, porque en el chat tenemos un debate muy animado y creo que lo que ha sucedido era que en caso de unos paneles, la discusión acabó antes de alguien pueda contribuir con sus comentarios. Porque cuando hay unos 12 panelistas en un panel que dura una hora, pues cómo se puede tener una discusión real. Entonces, si queremos mantener el modelo híbrido en el futuro, en Katowice, vamos a necesitar a un facilitador eficiente y quizás debemos poner las caras en la pantalla
Y eso también haría el panel más igualitario. Y creo que debemos pensar en ello. Y mi segundo argumento se refiere al método de organizar las sesiones para incrementar la participación en línea en caso de usar el modelo híbrido. Pues quisiera reiterar lo que ya se ha dicho, que hemos tenido tantas sesiones dedicadas al COVID-19 y al Internet que debatieron el mismo tema. Pues si buscamos unos resultados tangibles, pues sea que sea el tema principal de la sesión de la conferencia el año que viene, necesitamos preguntar a los participantes cuáles conclusiones esperan. Y esto debería involucrarse en el proceso de diseñar las sesiones, y esto resultará en IGF volviéndose en un catalizador del cambio real. Pues el foro ha sido mencionado por Economist en un artículo dedicado a las maneras de debatir en Internet. Pues creo que lo que necesitamos es una manera de invitar a más organizaciones internacionales, y esto incrementará la visibilidad del IGF, pero el hecho de que el Economist nos mencione es algo que merece una celebración. Gracias, Vot. Estamos de acuerdo con lo de celebrar, y gracias por sus contribuciones. Hay más personas, por favor, limítense con sus intervenciones a solo un minuto. Ahora tenemos a Siva. He participado en los debates de la coalición dinámica sobre los valores básicos del Internet, y quisiera agradecer a Jutta porque las coaliciones dinámicas son un elemento vital que contribuye al los trabajos del IGF+, y sería bien tener un papel formal en trabajos a todos los niveles formales, incluso en el nivel del foro del alto nivel, para contribuir al IGF+. Esto es mi opinión personal. Gracias. Gracias, Siva. Ahora Silvia está con nosotros. Gracias, Henriette. Espero que me puedan escuchar. Soy Silvia Cadena, trabajo para PNIC Foundation. Soy el miembro del Comité Técnico de MAC. Hoy les hablo desde Brisbane, en Australia. Como un miembro de MAC, quisiera comentar las ideas de DESA y del IGF. Gracias, Henrietta, por tu compromiso, porque sin tú el enfoque multilateral y enfocado en diálogo no se podría realizar. Pues gracias. Y ha sido un honor ser parte del MAC bajo tu liderazgo, y quisiera agradecer a mis amigos de MAC por sus esfuerzos, y voy a echar de menos a todas estas emociones.
quisiera mencionar la elaboración del programa que comprendía la inclusión, el medio ambiente, los datos y la confianza en cómo se vincularon uno con otro y también por el manejo de estos módulos temáticos y cómo se también formaron las conclusiones. Sé que hay espacio para mejora y que vamos a celebrar tener más reuniones en este tipo de híbrido, pues quizás sería bien tener mecanismos para reforzar el módulo medioambiental. Era un módulo nuevo con un número de sesiones limitado, pero en cuanto a las estadísticas presentadas por Chen Getai, hemos visto un gran interés en estas sesiones. Entonces, hay que escuchar esta voz en la validación de las sesiones. Segundo, creo que sea necesario mantener la forma digital. Habría de añadir horas para la zona de Pacífico y también incluir más lenguas en la interpretación para facilitar el acceso a las informaciones y ofrecer más alternativas en cuanto a los participantes a distancia. Y por último, creo que como una comunidad debemos crear una carta abierta a las plataformas de teleconferencias que ofrecen sus servicios en estos tiempos difíciles para comunicar lo que hemos aprendido y cuáles son nuestras necesidades en cuanto a la tecnología y cuáles son los desafíos que no son solamente particulares del diseño de IGF. Entonces, creo que Webex, Zoom y otros pueden beneficiar en el mismo grado que nosotros y también necesitamos compartir nuestras observaciones con el gobierno y del mismo modo debemos compartirlas con las plataformas. Gracias, Henrietta. Gracias, Silvia, y gracias por tu aportación al MAC y te vamos a echar de menos muchísimo a ti personalmente. Valeria Betancourt es la siguiente ponente. Gracias a todos. Espero que se me oye bien. Que se me oiga bien. Gracias a todos los que han hecho posible la realización de este evento contra todas las circunstancias que son un reto tan grande para todos nosotros. Creo que este año en particular IGF ha demostrado la relevancia de la gobernanza de Internet. Por eso me es muy grato ver cómo este foro se ha usado para potenciar el debate todavía más. Estamos muy comprometidos para potenciar al IGF y el sistema de cooperación digital. También es una plataforma de
identificar las formas sostenibles de cooperar, sobre todo en estos momentos de prueba. Gracias a Silvia Cadena por sus aportaciones, sobre todo en el módulo de gobernanza y en el módulo de medio ambiente. Me uno a Silvia en su llamamiento al MAC para mantener este módulo en las siguientes ediciones del foro. Es muy alentador poder ver el comienzo del Policy Network, así como la recopilación de datos sobre el medio ambiente y la gobernanza de Internet. Ahora tengo que realizar el comentario sobre la cooperación digital mencionada por el secretario general de las Naciones Unidas con el fin de hacer frente a los retos globales de conectividad y cooperación. IGF debe de comprometerse con estos fines. Y creo que he detectado una cierta brecha en la conversación, que es que nos ha faltado un debate serio sobre algunos de los retos relativos a la seguridad y los ataques hacia los derechos humanos, sobre cómo se podría desarrollar las herramientas entre los expertos en materias digitales para hacer frente a tales problemas. El debate sobre este tema sería más que útil. Y bueno, esto es lo que me ha llamado la atención, que para eso no hemos tenido espacio. Me gustaría terminar diciendo que seguiremos aportando información de vuelta en forma de retroalimentación acerca de las futuras recomendaciones. Nos es muy grato ver cómo el IGF 2020 ha fomentado la inclusión de varias partes interesadas, cómo ha alentado al trabajo continuo y común para hacer frente a los, no solo a los retos relativos a la pandemia, sino a aquellos relativos a la edad digital. Entonces, por eso doy las gracias. Gracias, Valeria. Michael Nelson será el siguiente. Sé que es difícil, pero por favor, queden dentro de los límites temporales. Me llamo Mike Nelson. He estado involucrado en Information Society y en IGF desde el principio en Estados Unidos. Aquellos que me conocen, como miembro de Microsoft y Cloudflare, formé parte del Mac. Me gustaría tuitear y me gustaría ser muy directo. Primero, la primera opinión es que ha sido el mejor foro de todos porque ha sido en línea. Lo único que no hemos conseguido es que no se ha podido invitar a los mejores de los mejores ponentes en todos los momentos. Gracias a la Secretaría. Tercero, hemos tenido una tormenta de cerebros increíble. También han fallado los equipos, la tormenta de ideas. También hemos tenido problemas técnicos en varios casos y creo que ha sido un problema también a nivel de
del argot técnico en algunos de los foros. Se tiene que atender a estas necesidades en cuanto al público no experto. Otro tema de frustración es que la mayoría de las sesiones han adoptado el formato de webinario y no de una reunión pequeña. Así se puede escuchar, pero no se puede participar. Sé que no es fácil de solucionar, pero tiene que haber una manera para que podamos comunicarnos en tiempo real. Lo siguiente es que necesitamos un sistema de recomendaciones tipo Yelp para los paneles, para que podamos tener estas 5 sesiones que son algo imprescindible para todos, ¿no? Para que todo el mundo pueda decir que esta sesión es genial y la otra no tanto. En cuanto a la agenda, no funciona del todo. No es ideal. Sé que ha costado mucho trabajo, pero requiere muchos clics para poder llegar a donde uno quiera. Luego, el uso horario tiene que abolirse. Sería genial duplicar las sesiones, quizá separadas por 12 horas. Sobre todo aquellas que han sido de alguna forma únicas, particulares. Otro problema global es que hay más y más sesiones que no tratan ni de Internet ni de la gobernanza. Realizamos muchos paneles que no están al nivel. Ahora, lo que ha dicho Wood, necesitamos más tiempo para las sesiones, para los paneles. 15 minutos, luego las preguntas y respuestas, es demasiado poco. No hablemos tampoco del evento híbrido, sino de 2 eventos, quizá 10 días evento online y luego otro presencial. El complejo de taxistas, empresas de transportes y hoteles, a ellos les viene muy bien que realicemos unas reuniones que tardan hasta 2 semanas. No es la necesidad que tenemos nosotros. No digamos entonces híbridos. Digamos mejor, hablemos mejor de 2 partes del evento. Espero que haya sido suficientemente breve y devuelvo la palabra a Henrietta. Veo que algunos participantes están frustrados porque sus aportaciones no se han visto reflejadas en los informes, en las conclusiones. Tengan en cuenta que los organizadores preparan los informes y luego la secretaría recopila los informes finales de todo. Nos gustaría por eso abrí esta oportunidad este año de comentar. Entonces, si su contribución no aparece en el informe, todavía tienen la posibilidad de comentar. Me gustaría, solo quería subrayarlo. Y en la lista de ponentes tenemos, Elizabeth. Gracias. Henriette estaba intentando poner mi micrófono. Hablo desde Berlín, donde organizamos el Cumbre de los Jóvenes el año pasado, y este año hemos organizado un evento dedicado a la sostenibilidad y los jóvenes. Pues, dado mi experiencias, quisiera comentar sobre las cosas positivas.
pues había muchos representantes de los jóvenes en los talleres y las sesiones de alto nivel. Y este es el fruto de nuestro trabajo de muchos años. También el formato de IGF de los jóvenes también se va a continuar por los anfitriones polacos el año que viene, pues necesitamos continuar con este modelo incluso después de más allá del IGF 2021 y también en las futuras sesiones de talleres. Pues los comentarios de los jóvenes que he recopilado es bueno, pues los recién llegados han tenido problemas con participación y como bien sabemos es muy difícil atraer a los jóvenes cuando no conocen a nadie pero desde el punto de vista de logística era mucho más fácil involucrar a los marginalizados, a los jóvenes o a los que no podían viajar. Comentando en cuanto al formato, necesitamos ajustarnos al modo diferente de interacciones, pero ya se ha comentado esto y espero que podamos usar las experiencias de este año para avanzar en este ámbito también. Gracias, Elizabeth. Tengo una pregunta. Pues espero que no hayas respondido porque me he enfocado un poco demasiado en el chat. Pues, ¿qué opinas de una sesión de los jóvenes paralela a otros eventos? Durante la sesión del micrófono abierto, algunos jóvenes han comentado que preferirían no haber sido forzados a escoger entre dos sesiones. Creo que tienes el micrófono apagado. Desde mi experiencia, es siempre mejor no organizar los paneles de los jóvenes o módulos de los jóvenes en paralelo a otros eventos. Es mucho mejor enfocarse en el desarrollo de habilidades antes del evento principal, pues en un mundo ideal podríamos contar con la sesión de los jóvenes antes de los talleres y del programa principal del IGF. Gracias por su contribución y sé que Anya va a trabajar con esto. Ahora tenemos a Mikel Ogia. Hola, gracias. Me llamo Mikel Ogia. Trabajo con la organización Global Forum for Media Development. Es parte de la Secretaría del DC Sostenibilidad. Soy también el miembro del Comité Manejador de Gestión de otro DC. Y lo que quisiera subrayar es que quisiera dar gracias a todos que contribuyeron al éxito de esta conferencia. Personalmente estaba abogando por involucrar la sostenibilidad medioambiental a nuestras discusiones. Entonces, fue una experiencia fenomenal ver esto pasar. Pues muchísimas gracias a todos que apoyaron esta idea y por hacer tan exitoso este módulo. Por supuesto, una de las mejores cosas era la oportunidad de ponerse en contacto con personas que en otras circunstancias no estarían aquí.
Esto era el caso de mi taller que coordinaba yo, pues tenemos a una chica chilena que en otras circunstancias no podría haber llegado a la reunión, pues esta sesión de IGF se celebró en un periodo en que todo el mundo está experimentando algo totalmente nuevo y en el futuro esperaría que el entorno social y medioambiental sería muy diferente y me estaba hecho polvo después de la sesión. Porque aparte de todo esto, teníamos también nuestras jornadas laborales y tenía que hacerme unas vacaciones de 2 semanas para poder trabajar con esto. Y lo que hemos visto era una serie de talleres y lo que faltaba era debates reales. Muchas de las sesiones hablaban de los mismos temas y para mí esto sería, quizás se podría combinar estas sesiones en una sesión única, pero esto complicaría las cosas con las zonas temporales. Pues puede que no exista una solución ideal, pero sea cual sea, necesita basarse en los datos. Pues quisiera subrayar que no podemos considerar iguales la sesión presencial y en línea, y no estoy criticando al MAG. Han tomado la decisión en el momento de que se tomó la decisión fue correcta, pero al mismo modo me gustaría que no lo repliquemos simplemente. Reunirse en línea es buena idea en general, pero subrayo, no es suficiente medir de manera cuantitativa la participación en las sesiones, no nos da la idea correcta de la calidad de la participación. Se ha trabajado mucho en la preparación, pero realmente es tan agobiante a la hora de participar. Es que no se trata de solo aparecer, no solo venir y asistir. Y estoy de acuerdo con Michael aquí, que no nos olvidemos de que no se trata de solo de reservar los hoteles y taxis y aviones, pero se trata de hacerlo que valga la pena, que más valga la pena de lo presente. Gracias por la posibilidad de hablar con ustedes. Gracias, Michael. Yo diría que las sesiones de networking no han sido planificadas en el grado suficiente. Por eso supongo, y Michael Nelson lo ha dicho, por eso el formato de webinario ha sido tan difícil, porque ha sido tan poco humano. Participas, haces el esfuerzo y luego no se nota tu presencia, no se reconoce tu presencia. Tenemos que reconocer mejor el esfuerzo realizado por nuestros participantes. Has mencionado dos datos también y el MAC
lo ha debatido, la evaluación de las sesiones, post-sesiones, etcétera, necesitamos más datos más rápidamente para que podamos usarlos mejor. Bueno, estoy hablando demasiado, entonces pasemos a otro ponente. Ocurren tantas cosas en el chat que no veo mis notas. ¿Quién es el siguiente? Y paso la palabra a la siguiente ponente. Perdón, no he podido encender el micrófono. Soy miembro, o sea, miembro del MAC desde la Cámara de Comercio Internacional en mi donde vivo. Gracias a la Secretaría, al MAC y gracias a todos los miembros del MAC por su dedicación y compromiso por todas las tareas realizadas durante este foro. Tengo 4 comentarios que hacer y los mantendré lo más breves posible. Primero, la participación. Vemos, según las estadísticas, que hemos tenido muchísimas inscripciones y también los participantes han venido tanto de muchas regiones como de distintos sectores de la economía, organizaciones internacionales. Todo esto hemos podido ver en las últimas semanas y esto pone en relieve la relevancia de IGF y debemos de seguir usándolo para poder emplearlo en nuestro trabajo diario durante el resto del año. Segundo, la comunicación. Me he quedado muy impresionada, ya que los informes llegan de la Secretaría casi en tiempo real. Hemos recibido distintos tipos de informes y datos muy variados. También en cuanto a las organizaciones que han trabajado para IGF, todo esto ha sido muy de gran valor para todos los esfuerzos de comunicación y esto lo deberíamos mantener durante el año también para poder crear la atmósfera para el siguiente evento del año que viene. También desde el punto de vista de las redes sociales. Tercero, me gustaría dar las gracias y apreciar todo lo que ya se ha apreciado y añadir que sería genial poder seguir las sesiones en YouTube y luego poder reproducirlas. Espero que se puedan mantener estas sesiones y esta oportunidad de ver las grabaciones en los años siguientes. Y como ha dicho Mike, debemos de respetar el punto de vista del usuario en la organización, las posibilidades de involucramiento, la interpretación, etcétera. Y lo último que quiero decir se refiere al fondo. Resumen, la reducción de la agenda de IGF a ciertos puntos más relevantes funciona genial y deberíamos de continuar haciéndolo. Sin embargo, según los informes de la Secretaría, el camino hacia adelante post-COVID es colaborador, abierto, inclusivo y digital. Esto es cierto también fuera del entorno IGF. Esto se aplica al mundo de negocios, a los gobiernos, a las organizaciones internacionales. Este mensaje nos va a ir dando vueltas y creo que la actividad en los últimos 16 años pone en relieve por qué
deberíamos de seguir siendo conectados. Gracias a todos por las semanas que hemos pasado maravillosamente. Gracias, Timea. Johan es el siguiente y después de él, Bruno. Timea, también gracias por tu contribución el AMAG, que es otro miembro de este cuerpo. Hola, me llamo Johan Missels, trabajo con Kaspersky, una empresa de seguridad cibernética del sector privado, y era la primera vez que hemos participado en los trabajos entre periodo de las sesiones y en la conferencia de IGF. Se me olvidó decir que hablo de Alemania, y lo que hemos visto durante el foro era una tendencia impresionante y también alcance grande. Y desde nuestra perspectiva, el foro IGF de este año era virtual, lo que ofreció la posibilidad de participar a muchísima gente, y nosotros hemos enviado un correo electrónico sobre cómo mejorar el servicio para los años futuros. En cuanto a los módulos temáticos, nos gustó mucho la manera en que eran vinculados uno con otro, y lo que ya ha dicho Michael Manson y Timia también, es que creemos que es importante, aunque IGF ya lo hace, pero en caso de un evento híbrido o en evento en dos fases, es muy importante poner a las personas en el centro del IGF, y las personas tienen intereses y experiencias profesionales diferentes, pues hay personas que prefieren participar en línea, otros de manera presencial. Entonces, creo que según usar dos etapas del encuentro, como propone Michael, sería una solución oportuna. También sería bien tener un mecanismo simple de evaluación de las sesiones, y creemos que también hay que mejorar el proceso de la registración, pero ya sabemos que se lanzará una nueva página web en enero del año que viene, y también hemos notado cómo el MAG y el IGF se comunicó con nosotros de forma muy abierta y manteniendo este enfoque multilateral. Pues muchísimas gracias. Gracias, Johan. Hola, Lauren O'Brien. Te concedo la voz porque tienes que irte ya. Hola, me llamo Laura O'Brien. Soy la oficial de la Organización de Derechos Humanos en la ONU. Quisiera alabar al el MAG por la sesión exitosa. Estamos viviendo un momento difícil. Hay personas que dependen de Internet. Hay muchísimos desafíos, pero también muchas oportunidades, como pues la IGF sigue siendo un punto central en la mapa de los debates sobre el Internet. Y quisiera subrayar lo que ya hemos dicho, es que hay una carta mandada por los 10 NGOs para ampliar su participación, y también más de 100 otros NGOs se han también añadido a esta carta, y en particular
nuestro cuerpo quisiera reforzar nuestro apoyo para el MAG y lo que nos faltaba era el tiempo para participar en esta sesión de gobernanza de nivel alto y quisiera compartir 5 comentarios. Necesitamos acelerar la colaboración digital y establecer consultaciones multilaterales más amplias. Creemos que hay que construir nuevas estructuras a base del éxito, manteniendo al mismo tiempo el enfoque desde abajo hacia arriba, y esperemos que en el futuro los módulos temáticos no cubren los mismos asuntos, especialmente en cuanto a los derechos humanos, como ha sucedido este año. Segundo, quisiéramos asegurar que todos los participantes colaboren por la cooperación regional. Especialmente necesitamos asesoramiento del impacto, especialmente antes de finalizarse el programa de IGF, para no limitar el espacio para la sociedad civil. Tercero, quisiéramos agradecer por la llamada a los compromisos voluntarios, y era una idea muy buena de fortalecer de este modo la colaboración internacional. Y cuatro, hay que establecer unos nuevos métodos de comunicación y de fundación para la IGF. Y por último, hay que asegurar el equilibrio de género, y esto debe ser, hay que reforzar la participación de las mujeres en el foro, y estos son nuestros comentarios. Gracias por su tiempo. Gracias, Laura. La carta del informe sobre los géneros ya se ha preparado y ahora vamos a pasar a Jorge. Hola a todos. Espero que todo el mundo me oiga. He visto que Bruno estaba antes de mí, entonces intentaré hablar de forma breve. No, Bruna ya no quiere participar. Hola, me llamo Jorge Cancia. Primero quisiera unirse a todos que expresan la enhorabuena a la Secretaría IGF y a todos los grupos de la ONU, a MAG y a ti, Henrietta. Has hecho un trabajo fenomenal porque hemos tenido la oportunidad de ser anfitriones del IGF hace 3 años, que parece una eternidad. También me uno a los comentarios sobre el bajo nivel de interactividad del formato del seminario web, que es especialmente es un problema para los recién llegados y constituye un obstáculo en participación y inhibe su prominencia. En lo político, creo que este formato digital del IGF y el apoyo del gobierno polaco, incluso a pesar de que se mueva
el IGF, el encuentro hasta el 2021, demuestra la resiliencia del IGF bajo estas circunstancias tan difíciles. Y el IGF era éxito no solamente en cuanto a la participación, pero también en cuanto a los temas, porque abarcamos el asunto del COVID-19 y nos complace la combinación de lo medioambiental con lo digital. Otra innovación exitosa era el proceso que nos ofreció la oportunidad de escuchar las opiniones de centenares y miles de ciudadanos de todas partes del mundo sobre los asuntos clave de la gobernanza del Internet. Y creo que habría de institucionalizarlo y crear este diálogo con los ciudadanos como un módulo principal del IGF. En cuanto a la visibilidad del proceso fuera de la burbuja del IGF, creo que hay espacio para mejora. He visto el artículo en Economist, pero esto no es mucho y queda mucho trabajo para clausurar esta brecha hacia los niveles de los responsables de las políticas. Y en cuanto a los temas de sesiones, tenemos que trabajar sobre un modelo basado en los asuntos en vez de un modelo basado en la propiedad con que contamos hoy. Y también en el mundo ICANN hemos visto, como han comentado Michael y Ogia, que había demasiado horas para consecutivas para un entorno digital. Pues creo que 4 horas de unas sesiones de Zoom intensas era demasiado, y a veces menos es más. Y quisiera reiterar que esto es un señal muy fuerte que IGF sigue siendo fuerte y con potencial de evolucionar y estas conclusiones debemos integrar en nuestra hoja de ruta. Gracias por tu compromiso y del gobierno suizo a favor de IGF. Como bien saben, colaboramos en IGF 2017, que se celebró en Ginebra. Ahora está con nosotros Roberto, por favor. Gracias, Chenge Tai. Gracias, Henrietta. Bienvenidos a todos. Me llamo Roberto Zambrana. Represento al IGF Bolivia y soy el miembro del primer año del MAG. Como mis colegas, quisiera agradecer a todos por esta sesión exitosa de IGF, y también quisiera dar gracias, quizás sin despedirme, pero quizás nos veremos en el futuro, a los colegas que ya se van del MAG. Gracias por tus contribuciones y tu sabiduría. Estoy de acuerdo con la mayoría de las ideas que ya hemos escuchado. Quisiera añadir dos cosas.
hablamos de la participación, pero de la participación de chat, a veces les incluso invitaba a tomar la palabra, pues la participación en chat era mucho más activa o animada que la de sesiones de preguntas y respuestas. Y creo que por esto fallaron las sesiones en formato de talleres. A diferencia de un acto presencial, donde se escucha a los ponentes y después se intercambia los comentarios con unos o dos o tres personas, pero y en el ámbito virtual se puede compartir los comentarios con los ponentes y con todos, y quisiera que valdría la pena mantener este modelo. Y por supuesto hay problema con el formato de las sesiones. Hay que ofrecer unos formatos más participativos. Y esto sería mi sugerencia principal. Y también apoyo la idea de tener dos etapas de los encuentros, pero sobre todo porque necesitamos incrementar el espacio para el diálogo. Y gracias. Esto fueron mis comentarios. Gracias, Roberto. Gracias por tus comentarios. A los miembros cesantes del MAG, espero que no se vayan por completo del IGF, sino que reduzcan solamente un poco su actividad, pero que sigan activos en otros aspectos. Ahora, Michael Nelson, me refiero a él. No veo ningún otro ponente en la cola. Entonces, ¿alguien más? Sí, veo a un ponente más, Judith. Judith Hepp ha tenido el micrófono cerrado. Gracias por todos sus comentarios. Me gustaría demostrar mi acuerdo con lo que se ha dicho, con lo que ha dicho Silvia. No sé si se ha considerado como parte de IGF las sesiones de día cero, digamos. Hay cierta confusión al respecto y ha sido confuso para los participantes. ¿Hasta qué grado formaron parte del foro? Sé que las personas que conozco no han tenido la posibilidad de escoger el seminario hasta que se ha hecho demasiado tarde. Esto hay que tenerlo en cuenta para el futuro. Quizá podríamos tener un medio nuevo que pueda asegurar esta participación. Tenemos que mejorar el networking, pero soy consciente de los gastos. Sabemos que utilizar las plataformas implica un coste elevado. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma virtual? Es otra pregunta. Paul ha hecho un comentario que he visto sobre el YouTube.
y el emparejamiento de los contenidos. Quizás se podría hacer también. Creo que me he puesto un vídeo en el fondo por casualidad, perdón. Es importante ver las caras en la pantalla, porque como ha dicho Paul, cuando tenemos la interpretación de la lengua de signos, no aparece esta en YouTube, ¿no? Tenemos que indagar de cómo se podría hacer. Como he dicho antes, la única razón por eso tenemos este sistema complicado de la agenda es por las razones de seguridad de los encuentros en Zoom. Pero en YouTube esto no se aplica de la misma forma. Sin registrarse, se puede ver la agenda y por ejemplo, realizar, por ejemplo, darse cuenta de que para participar hay que registrarse. Existe la posibilidad de tener invasiones al chat de YouTube desde el Zoom, pues subrayo la cuestión de la seguridad. Puede ser más caro también realizarlo de otra forma. Pues la pregunta es, ¿dónde invertimos? ¿En más subtitulado? ¿O otro sistema para el networking? Esa cuestión de prioridades. Como hemos visto con la interpretación de la lengua de signos, la subversión internacional cuesta también el doble de las lenguas nacionales. Entonces tenemos toda una mixtura, toda una constelación de posibilidades. Y estos han sido mis comentarios. Gracias. Gracias, Judith. Creo que has resumido todos los retos con los que nos encontramos en la Secretaría. Tenemos los recursos limitados y siempre tenemos que tomar decisiones acerca de dónde y con la máxima eficacia invertir estos recursos. Es cierto que tenemos que tener en cuenta las necesidades, y las tenemos en cuenta, las necesidades de las personas con discapacidades. Seguiremos haciéndolo, de hecho. El tema de la lengua de signos, espero que no tengamos las mismas circunstancias el año que viene, pero seguro que vamos a proveer la lengua de signos, la interpretación de lengua de signos, de todas formas, independientemente del formato. Queremos seguir siendo esta organización inclusiva. El tema del día cero ha surgido porque cuando uno entra en las aulas, según los acuerdos, estas aulas están habilitadas hasta 2 días de antelación, con 2 días de antelación. Por eso no hay ningún problema para realizar todas las pruebas necesarias de streaming, de la transmisión, etc. Y para que no se desperdicie esta reserva de 2 días,
facilitamos las instalaciones a los académicos, a otros actores que no necesariamente responden a las a los recursos, a los requisitos de IGF. Pero tienen que tratar de temas relativos a IGF de otras formas. Como se han dado cuenta, supongo, hoy en la versión en línea, estos requisitos no son tan estrictos. Y también lo ponemos claro que no podemos asegurar, garantizar nada, tanto en tema en cuanto a la conectividad como a la transcripción u otros aspectos de organización. Si el equipo de transcripción llega con 3 días de antelación, por ejemplo, claro que entonces se pueden utilizar, pero es complicado. Aquí no existe espacio libre y reservado. Aquí no se trata de usar algo que ya está previamente asegurado en tema de recursos, pero aquí se trata de decidir dónde gastar más dinero, de hecho, dónde invertir más dinero. Entonces sí que se tendría que investigarlo un poco para ver qué es lo que podemos hacer. Sin embargo, esta es la perspectiva histórica de cómo tratamos los eventos de día cero. Creo que Marco ha sido el siguiente. Gracias, Chengtai. Se han hecho muchísimos comentarios de gran valor. Tenemos que seguir trabajando dentro de los límites tecnológicos que tenemos. He visto algunos comentarios. Acerca de las herramientas utilizadas, pero me gustaría subrayar una cosa que ya se ha dicho, de hecho, es que quería apreciar el formato de las sesiones. Sobre todo las coaliciones dinámicas y su formato reducido, esto ayuda a intervenir a muchas personas, a mostrar su cara y realmente conectar. Para las ediciones futuras, tanto virtuales o espero que no, me gustaría mantener este formato como conclusión. Estar entre 4 o 5 personas en un cuarto y poder intercambiar ideas es genial, de hecho. Gracias, Marco. Gracias por esta contribución. Perdonen si no lo digo en el orden apropiado. Ahora tenemos a Abidel Jabal y Morissier y a Verónica. Gracias por conceder la palabra. Quisiera agradecer a la Secretaría por el éxito de esta sesión. Esto es el primer evento que organizamos en línea, pues quisiera también decir que están ayudando a los países en vías de desarrollo y por esto estamos y esto les agradecemos. También hemos visto un poco de problema con la navegación de la página web y del plan y la agenda y muchos de los miembros de la comunidad han tenido problemas con la registración y obtención de los enlaces.
pues por supuesto hemos evitado ciertos problemas, pero el problema resultó bastante difícil y necesitamos reevaluar esta estrategia. Aquí en chat, muchas de las sesiones, aquí hablamos en francés y nos faltaba la interpretación al francés para involucrar a la población más amplia, al público amplio. Pues una vez, otra vez, gracias por esta sesión y por el evento. Ahora estamos con Olivia. Estamos con Mauricia. Espero que lo pronuncie bien. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Estoy aquí con mi bebé recién nacido, entonces puede ser que voy a tener a interrumpir mi contribución. Hablando del chat para obtener el objetivo de la inclusión y la diversidad, necesitamos incorporar a más jóvenes para las sesiones principales. Ya se ha dicho que muchas personas no rellenan sus perfiles y tenemos a grupos como WISEC, que es Digital Grassroots, o los jóvenes ISOC. Somos grupos activos y estamos abiertos a ser parte de las sesiones principales. Tenemos muchas contribuciones a ofrecer. Pues, por favor, pónganse en contacto con nosotros para mejorar la diversidad del IGF. Gracias. Esto es una de nuestras máximas prioridades. Este año hemos tenido a los jóvenes en la sesión de apertura y clausura, pero esto obviamente no es suficiente. Y lo de las personas de recursos también es una idea buena. Y tenemos a Verónica. Sí, gracias. Me gustaría referirme a lo que Mauricio acaba de decir. Un momento. En cuanto a la participación, nos hemos estado preparando durante meses para este IGF y mi panel resultó fragmentado y redujo, por lo tanto, la participación. De hecho, yo creo que debemos de ser un poco más valientes a la hora de organizar los paneles plenarios. La mayoría de nosotros somos jóvenes expertos en asuntos específicos. La mayoría de las partes interesadas nos conocen y saben cómo trabajamos. Gracias. Olivia, es usted la última ponente. Olivier, perdón, es usted el último ponente. Me gustaría dar las gracias a mi equipo del grupo asesor de múltiples
partes interesadas. Gracias por Chen Ketai por haber coordinado tantas personas tan diferentes de tantas partes del mundo tan distantes. Espero que durante los últimos próximos 12 meses podamos desarrollar más esta comunidad y que podamos intercambiar más ideas y hacer que funcionen. Todo lo que se ha dicho hasta este momento lo apoyo, lo soporto. Gracias. Gracias, Olivier. El año que viene. Lo haremos el año que viene. Lo que concluye la sesión del micrófono abierto. Gracias a todos por por su participación, por sus contribuciones. Vamos a tener las transcripciones, las grabaciones de esta sesión, las publicaremos. También reitero reitero que es importante que se publiquen, que ustedes nos manden las contribuciones y comentarios después de esta sesión, después del foro. En cuanto al año que viene, mirando hacia el futuro, teniendo en cuenta todas esas contribuciones, vamos a publicar una convocatoria para el ciclo de 2021. Como bien saben, va a tener lugar en Polonia. Estas son las fechas, entre el 6 y el 10 de diciembre 2021. Tenemos un año entonces. Es un año para desarrollar una nueva plataforma. El nuevo MAG ya ha sido publicado. Su composición ha sido publicada. Planificamos abrir las consultas abiertas para los finales de febrero, ya que queremos tener estas sugerencias y comentarios tanto por escrito como de otras formas, y la secretaría las va a recopilar, y cuando esto lo tengamos podremos proceder a la consulta abierta. Dada la situación actual, sin embargo, no creo que se pueda realizarlo de forma presencial. Y esto es mi opinión privada. No creo que tengamos reuniones presenciales tal como está la situación ahora. Estamos planificando la primera reunión para tener lugar de forma virtual. Paso la palabra a Adriet, si tiene algo que añadir. ¿Por qué este botón de encender el micrófono no funciona? Voy a ir confirmando a lo largo del año el tema de las reuniones presenciales o virtuales. Mientras tanto, me gustaría dar las gracias tanto a la secretaría, que se ha esforzado tanto, gracias a su participación en la realización de las secciones de alto nivel, tanto como el resto de las secciones. Entonces, han desarrollado el trabajo doble de lo normal. Gracias al equipo de Nueva York, del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos. Muchos miembros del MAC son cesantes, y entonces les doy las gracias por sus contribuciones y por la herencia con la que nos dejan los documentos, los procedimientos. Y al mismo tiempo, bienvenidos los nuevos miembros del MAG. La comunidad IGF nos mira, nos hace responsables por todo lo que hacemos. Entonces,
mucho ánimo en su trabajo, que nos veamos en el estado anfitrión del próximo foro del año que viene en Polonia. Gracias a todos y por todo lo que están haciendo, que nos veamos el año que viene. Es todo de mi parte. Gracias, Andriet. Gracias a los participantes, porque esto es lo que hace IGF. Bueno.